imágenes de esta mañana, arranca la vacunación contra la gripe en la comarca del Bierzo. Ahí ven a los primeros vacunados. Todo en el marco de una campaña que se está realizando en toda Castilla y León. La Consejería de Sanidad ha comenzado por personas mayores que viven en residencias para después extenderlo al resto de la población. Hoy hemos visto en esta residencia, en Ponferrada, como casi el 100% de sus usuarios, hombres y mujeres, se han inoculado una vacuna que previene contra la gripe, pero que también es útil para detectar si existe algún tipo de diferencia contra el coronavirus, porque muchas veces los síntomas son muy similares. Es una pauta que para algunos residentes también hoy se ha ampliado a otra dosis, dosis contra el neumococo. Todo en un día importante, porque estamos en la segunda jornada, noticia histórica, sin pacientes COVID en el Hospital del Bierzo. Es la segunda vez que ocurre desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020. No obstante, hay que mantener la precaución porque la Junta ha detectado ya 4 casos de la variante Delta Plus en 2 provincias de la comunidad autónoma. Enseguida se lo explicamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sumario, comenzamos. El PP de Cacabelos puede impugnar el decreto de delegación de competencias del alcalde a la primera teniente del municipio. El líder popular sostiene que el consistorio es ingobernable y que no es capaz de sacar a Cacabelos de la profunda crisis institucional y económica. Ha habido hoy un balance muy positivo de la Asociación Berciana de Agricultores tras el fin de la campaña de recogida de 2 productos clave: la pera y la manzana. Ambas crecieron en cantidad y en calidad respecto a la campaña del año anterior, de la de 2020. La pera creció en un 47% y la manzana lo hizo en un 13%. La comercialización ya ha arrancado, se va a extender hasta julio del próximo año. Mientras tanto, en Bembibre, su consistorio organiza un taller de defensa personal exclusivo para mujeres. Desde el 9 de noviembre, los martes y los jueves, durante una hora, entre las 10:30 de la mañana y las 11:30, se ofrece esta formación. Atención a las mujeres, porque va a ser totalmente gratuita. Es una iniciativa que responde al Pacto de Estado al respecto y que busca dotar a las mujeres de herramientas contra posibles agresiones. Atención, porque el aforo máximo va a ser de 20 personas. Analizamos hoy el recorrido de la Ponferradina esta temporada, porque suma 4 puntos en los últimos 6 partidos. Es una cifra que contrasta notablemente con los 15 puntos que se han cosechado en la primera docena de encuentros de este campeonato liguero. Además, el domingo caía por primera vez en casa desde el pasado 20 de mayo. En las últimas horas han entrenado, noticia buena, con total normalidad, tanto Naranjo como Paris Adot. 4 equipos mantienen el pleno de victorias después de las 3 jornadas en el grupo oeste de la LEP Plata del baloncesto español: Alega Cantabria, Zornoza, Club Ourense y Clínica Ponferrada. El baloncesto Ciudad de Ponferrada, el equipo berciano, está sorprendiendo por su enorme arranque, teniendo en cuenta los problemas con los que se ha afrontado este inicio de competición. El equipo de David Barrio es segundo. El sábado visita al Zamora Enamora, quinto, con 2 victorias y 1 derrota. El frío parece que quiere seguir inundando la comarca del Bierzo. Las previsiones de la agencia estatal hablan de cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas, quizá alguna nubosidad matinal que incluya probables brumas y bancos de niebla. Las temperaturas mínimas van a descender y las máximas en principio no van a registrar cambios, quizá el ligero ascenso. Las heladas serán débiles y también dispersas en zonas de montaña. Los vientos serán flojos variables. Después, en la información meteorológica, ampliamos estos datos. Vamos ya con la actualidad del Bierzo. Las vacunaciones no paran, pero hoy han sido diferentes aquí en la comarca del Bierzo. Ha comenzado la vacunación contra la gripe en residencias, como lo hace en toda la provincia y en la comunidad autónoma, también aquí en la capital berciana. Hemos visto hoy cómo los usuarios de una de estas instalaciones inoculaban la dosis para prever posibles contagios, porque muchas veces sus síntomas pueden ser incluso confundidos o coincidentes con la COVID-19. Es un pinchazo habitual cada año.
ponerse la vacuna contra la gripe, especialmente entre las personas mayores. Pero si cabe, este año es todavía más importante en plena pandemia mundial. Casi el 100% de las personas usuarias de esta residencia ubicada en Ponferrada han recibido su correspondiente dosis para evitar en lo posible contraer la gripe y de hacerlo tener síntomas más leves. Pero hay un segundo beneficio. Está circunscrito a evitar contagios cuyos síntomas también puedan ser parecidos al del coronavirus. Es todo importante porque la gripe te lleva a tener unos síntomas que se pueden solapar con los del coronavirus, entonces pues es evitarlo, también una cosa y la otra. Y si no tienen gripes, pues menos pruebas que tenemos que hacerles y menos padecimiento que pasan ellos. Hay alguno que es residente, que está cognitivamente bien, que no ha querido ponérsela, y otro que por protocolo tampoco puede ponérsela. Una residencia con casi 50 personas, de las que más del 90% se han vacunado contra la gripe. En algunos casos con una pauta más completa, en la que también se ha inoculado la vacuna contra el neumococo. Noticia en la prevención por la gripe y muy buena noticia que nos llega respecto al COVID en el Hospital de Bierzo, porque se ha quedado con cero pacientes. Es la segunda ocasión que se logra este buen dato desde que se inició la pandemia oficialmente, en marzo del año 2020. La última vez que había cero pacientes fue el 26 de septiembre de este mismo año. Tanto en planta como en la unidad de cuidados intensivos, en la UCI, no se está atendiendo a ninguna persona con síntomas producidos por la COVID-19, un dato en el que es relevante la masiva vacunación de la población en toda el área de salud. Se han inoculado más de 150.000 dosis, con cerca de un 88% de la población con doble pauta. No obstante, atención, se sigue recomendando la máxima precaución a la población para intentar evitar nuevos contagios con las medidas que ya son conocidas por toda la sociedad: distancia, mascarilla, lavado de manos. En relación a la pandemia, también estamos muy atentos a la detección de 4 casos de la variante Delta Plus en Castilla y León. De momento, ninguna oficialmente en la provincia o en la comarca del Bierzo, pero sí en Valladolid y en Segovia. Vamos con otras noticias de la actualidad. Hablamos ahora del Ayuntamiento de Cacabelos. El PP impugnará el decreto por el que el alcalde cede sus competencias de lunes a jueves a una compañera de corporación y que lo hace en principio hasta el próximo mes de julio de 2022. Ya han solicitado el expediente para estudiar a fondo si es legal que Junior Rodríguez sea un alcalde, digamos entre comillas, de fin de semana. Los populares, el principal grupo de la oposición, recuerda que un alcalde, entiende, no puede delegar todas sus competencias. El alcalde de Cacabelos alega motivos profesionales para delegar en una compañera la totalidad de sus funciones de lunes a jueves hasta el 30 de julio de 2022. Se convierte así en un alcalde de fin de semana y la oposición del PP duda de la legalidad de la propuesta. El alcalde está perfectamente recogido tanto en la ley de bases como en el ROF cuáles son los mecanismos que tiene, pero no puede haber una delegación total de todas sus funciones para ser nada más alcalde de fin de semana. Una conciliación, la del alcalde, denuncia el PP, que condena además al resto de la corporación a depender del tiempo libre del regidor. Porque cuando él pretenda, lógicamente, hacer los plenos solamente en los viernes y a las horas que él se plantee, los demás también tenemos unos derechos, que es conciliar nuestra vida laboral, familiar, de todo tipo de ámbito, incluso la del ocio. Los populares presentarán un recurso de reposición en primera instancia, pero no dudarán en ir al juzgado para frenar lo que consideran una falta de respeto hacia los vecinos del tercer ayuntamiento de la comarca del Bierzo. Si no puede atender la alcaldía, hay otras fórmulas legales, dicen los populares, pero un alcalde no puede delegar todas sus competencias. Erigirse a que él es el alcalde solamente de fin de semana, eso no está previsto en la ley de bases ni en el ROF, y por lo tanto nosotros estudiaremos, una vez que tengamos acceso a todo el expediente, que todavía no nos han contestado a ese escrito, y tomaremos las medidas, como dije antes, que correspondan en derecho. Los populares consideran que la dejadez del alcalde, el socialista Junior Rodríguez, está detrás de la pérdida de más de 500.000 euros en subvenciones. Seguimos hablando de política, vamos ahora al principal ayuntamiento del Bierzo, al de Ponferrada, porque el líder del Partido Popular en el consistorio
ha sido el último protagonista del programa de debate de actualidad en esta casa, en la Ocho Bierzo, La Tertulia. Marco Morala habló de muchos temas, del trabajo del tripartito liderado por Olegario Ramón, de la visita del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, hace unos días al Bierzo, y también del respaldo que, a su entender, mantiene la Junta de Castilla y León con Ponferrada y con toda la comarca del Bierzo. Morala califica así el gobierno de PSOE, Unidas Podemos y Coalición por el Bierzo. Viviendo una ciudad abandonada, decadente, una ciudad que está más necesitada y es más dependiente que nunca. Y asegura que su formación política tiene proyectos para superar la crisis económica. Necesitamos empleo de la mano de esa actividad económica, pero no un empleo temporal. Un empleo pues estable y de calidad. Tenemos un 18,4% de tasa de paro en Ponferrada, en la oficina de Ponferrada, 18,4%, eso es un drama. Sostiene que la reforma fiscal aprobada por el gobierno de Ponferrada es insuficiente. Ha sido una reforma fiscal cosmética, es decir, para intentar quedar bien con la población cuando no va a ser posible. Critica que las inversiones de los remanentes no tienen un reflejo en la calle. Ese dinero pues está ahí y ahora se ha destinado a otros menesteres, por ejemplo, a pagar una deuda con Gersul, una deuda millonaria que no le correspondía pagar a Ponferrada. Entiende que el alcalde de Ponferrada no fue reivindicativo en la visita de Pedro Sánchez a la capital berciana. Y desde luego que debió aprovechar ese momento, esas circunstancias, la persona que nos estaba visitando, para exigirle con total rotundidad una serie de actuaciones que son totalmente necesarias e imprescindibles para Ponferrada, que son inversiones, inversiones, inversiones. Morala cree que el Partido Popular es fuerte y que lo demostrará con confianza en las próximas elecciones. Desde ese liderazgo de Javier Santiago nos va a permitir, sin lugar a menor duda, recuperar pues, todas esas grandes plazas. Morala dice estar a disposición del partido para el trabajo que tenga como destino mejorar la vida de los ponferradinos. Hablamos ahora del sector agroalimentario aquí en la comarca del Bierzo, un sector que tiene que crecer en los próximos años como elemento determinante en el Producto Interior Bruto de la geografía comarcal. Bueno, pues hay noticias importantes, por ejemplo, para dos productos de calidad. Ha sido el balance muy positivo el que ha hecho hoy la Asociación Berciana de Agricultores tras el fin de la campaña de recogida de la pera conferencia y de la manzana reineta. Ambas crecieron en cantidad calificada y en calidad respecto a la campaña del año 2020. La pera lo hizo en un 47% y la manzana en un 13%. La comercialización de estos productos arranca ya, se va a extender hasta principios del verano del próximo año. En cuanto a la pera conferencia, se han recogido 13.300.000 kilos de este manjar de la huerta berciana, suponiendo un incremento del 47% respecto a la campaña precedente. Es una subida considerable, no quiere decir que tengamos una superproducción, por así decirlo, sino que hemos recuperado los rendimientos normales de la zona, puesto que veníamos de dos campañas, la del 19 y la del 20, en la que prácticamente habíamos tenido una merma, pues aproximadamente eso, el 50% bien a gusto con respecto a una campaña normal. En el caso de la manzana también se ha cumplido la estimación, con un volumen de producción finalmente de 2 millones de kilos, con un 13% de incremento respecto a la campaña anterior. Producto que venía experimentando una bajada considerable de superficie durante, o sea, diría que aproximadamente los últimos 15 años había estado bajando en superficie, cuando coincidiendo con el fin de la vida productiva de muchas de las plantaciones que teníamos en la comarca, pues el agricultor, ante la renovación de esas plantaciones, no renovaba con manzana reineta de nuevo, sino que ahora se inicia la campaña de recolección. Se va a desarrollar hasta el mes de julio de 2022. Buenas noticias, por lo tanto, para, en este caso, los productos de agroalimentación de la comarca del Bierzo. Hablamos ahora de los loteros de toda la provincia de León, también de la comarca del Bierzo. Se van a manifestar, van a pedir una subida en sus comisiones. Los vendedores se suman a lo de los del resto de toda la geografía española en una protesta en Madrid. Allí van a pedir que se actualicen sus primas porque dicen llevan nada más y nada menos que 17 años congeladas. Son uno de los sectores que más dinero inyecta a las arcas del Estado. Sin embargo, los continuos gobiernos llevan 17 años sin actualizar las comisiones que perciben y los loteros de toda España no aguantan más. 17 años con las comisiones congeladas
y habiendo subido el IPC un 35%, pues ahora nuestros gastos y nuestra vida no está actualizada con lo que realmente estamos ingresando. No se les escucha y cuando cambian de gobierno, pues ha vuelto a empezar otra vez con las mismas reivindicaciones. La crisis sanitaria rebajó a la mitad las ventas en 2020 de las 50 administraciones de lotería de la provincia de León y las ganancias por cada boleto sellado son mínimas. Una primitiva, por ejemplo, nos deja 5 céntimos. Eso quiere decir que tú cuando ves colas y colas en las administraciones de lotería, pues nosotros tenemos que atender a 20 clientes para poder ganar un euro. Por cada décimo de Navidad nos quedan unos 45-50 céntimos. Proponen también que Loterías y Apuestas del Estado saque juegos nuevos o actualice el precio de los actuales, aunque no quieren que esto afecte a los jugadores. No queremos que suban el precio de esas primitivas que vendemos, no. Queremos que actualicen nuestras comisiones. Una reivindicación que el 22 de diciembre, día del sorteo de Navidad, llevarán a Madrid, a las puertas del Salón, donde se volverá a cantar el premio gordo. Bembibre, atención a las mujeres de la comarca de Bierzo, especialmente las de ese término municipal, organiza un taller de defensa personal. Será desde el 9 de noviembre, los martes y los jueves durante una hora, entre las 10 y media y las 11 y media. Se ofrece esta formación de forma totalmente gratuita. Es una iniciativa que responde al Pacto de Estado al respecto y busca dotar a las mujeres de herramientas, bueno, pues contra diferentes agresiones. El aforo máximo será de 20 personas. Caja Rural, porque somos el Bierzo, patrocina la noticia del día. Disponer de herramientas que permitan una eficaz defensa personal, especialmente para las mujeres. Estos cursos van a arrancar el próximo 9 de noviembre y se podrán disfrutar los martes y los jueves, entre las 10 y media y las 11 y media de la mañana. Además, van a ser totalmente gratuitos. Las técnicas son muy variadas, no nos dedicamos, por ejemplo, al judo, sino ahí se les enseña a golpear, golpes que sean prácticos para las mujeres, que no tengo que enseñarles golpes de karate, ni de muay thai, ni de todos estos deportes, son golpes que una mujer pueda realizar, porque hay cosas que son sencillas, hay que ir a la sencillez, no a técnicas complicadas. No podemos ponernos a explicarles cosas muy complicadas, cosas que sean sencillas y fáciles de recordar. Y normalmente cuando finaliza el curso, al final del curso normalmente viene algún compañero mío y hacemos unas pruebas. En previsión de las medidas COVID, los grupos máximos serán de 20 personas. El Instituto de Estudios Bercianos se marca como reto convertir el patrimonio inmaterial del Bierzo en un recurso económico y social. Es el objetivo a trasladar después del trabajo realizado en las primeras jornadas que se celebraron en Villafranca. Ahora quieren extenderla al resto de localidades de todo el Bierzo. El primer paso será elaborar un inventario que sirva como base para la identificación de medidas y políticas prioritarias para esta salvaguarda. El patrimonio inmaterial es aquel que da un sentido de identidad y continuidad a una sociedad y nuestra obligación es conservarlo para transmitirlo a la siguiente generación. Es el reto que asume el Instituto de Estudios Bercianos, que pone en marcha sus recursos para inventariar ese patrimonio. Un inventario vivo en el cual entrarán todos aquellos bienes que los portadores consideren que son necesarios para conservar y para salvaguardar. Y bueno, pues el Instituto de Estudios Bercianos ha sido encauzado y bueno, pues le han puesto como deberes conseguir aunar esas voluntades en todo el Bierzo. El punto de partida han sido las primeras jornadas celebradas recientemente en Villafranca, que han servido para constatar que el patrimonio cultural inmaterial definido en la Convención de la UNESCO de 2003 es un recurso económico y social de desarrollo. En realidad, cualquier elemento que viene del pasado, de los conocimientos que van transmitiendo de una generación a la siguiente, pues son recursos que nos sirven para luego elaborar nuevas cosas, crear nuevo patrimonio, pero también a través del patrimonio inmaterial, el conocimiento de la tierra, de cómo recrear y transmitir el conocimiento de cómo hacer vino, por ejemplo, y las fiestas que van asociadas a ellos, pues es un recurso de conocimiento esencial y que ha habido un poco de abandono de esa cultura tradicional que en realidad es fundamental para nuestro desarrollo. El camino se presenta largo y apasionante. El Instituto se compromete a crear una página web para dar difusión a las actuaciones en este campo.
Sin formación hay problemas en el futuro laboral de las personas. Por eso les recordamos que la UNED ha ampliado el plazo de matrícula para estudio de grados, grados combinados, másteres oficiales, centro de idiomas, curso de acceso a mayores de 25 y 45 y microtítulos. Lo hace hasta el próximo 10 de noviembre. Además, permanecen abiertos periodos de matriculación de la Escuela Internacional de Doctorado hasta el día 17 de noviembre y de formación permanente y profesional hasta el día 30. A partir del 17 de enero de 2022 comienza un periodo extraordinario. De esta forma, la universidad quiere facilitar el acceso a la educación superior universitaria a todas las personas interesadas en completar o iniciar formaciones. El proceso de matrícula se realiza, recordamos, de forma totalmente telemática, online. Y hoy nuestra radio hermana es Radio en el Bierzo y la Ciana. Ha cumplido su sexto aniversario desde que se estrenó en las ondas. En el 98.7 de la frecuencia modulada. Una radio que ha sabido conjugar durante este periodo espacios para el análisis político, el entretenimiento y con, además con una plantilla muy joven volcada con este proyecto radiofónico. Los miles de seguidores en el Bierzo y la Ciana de Es Radio están posicionándola como una referencia en las ondas, también a través de su constante presencia en la calle, en eventos y en actividades. Imprimir pluralidad al escenario radiofónico de la comarca, hacer información con rigor y sobre todo estar muy apegado al territorio. Sabíamos que esta radio tenía que contar lo que necesitaban oír nuestros oyentes y hemos estado en la calle. A pesar de nuestra juventud y de ser una plantilla muy joven, hemos trabajado mucho en la calle. Hemos querido que la marca Es Radio estuviese presente en cualquier lugar donde estuviera ocurriendo algo. Lo mejor está por llegar. Por lo tanto, Es Radio Bierzo, larga vida. Estos 6 años han sido fugaces y todavía queda mucho por caminar. Enhorabuena a Es Radio en el Bierzo y la Ciana. Nos vamos a publicidad, enseguida volvemos con el deporte para analizar el recorrido de la Ponferradina en lo que llamamos de temporada. Fíjense, suma 4 puntos en los últimos 6 partidos. Esto contrasta de forma significativa con los 15 puntos cosechados en la primera docena de encuentros de este campeonato. Además, el domingo caía, ya saben, por primera vez en casa. No lo hacía desde el 20 de mayo. En las últimas horas, noticia positiva, han entrenado con normalidad tanto Naranjo como Paris Adot. Y en baloncesto masculino solo 4 equipos mantienen el pleno de victorias después de 3 jornadas en el grupo oeste de la LEP Plata. Son el Alega Cantabria, el Zornoza, el Club Ourense Baloncesto y Clínica Ponferrada, el equipo berciano. Está sorprendiendo por su buen arranque teniendo en cuenta los problemas con los que ha tenido que afrontar el arranque de la competición. El equipo de David Barrio es segundo en la clasificación y el sábado visita al Zamora Enamora, quinto con 2 victorias y 1 derrota. No mires atrás, recupera lo perdido. Toca mirar hacia adelante, disfrutar el doble. Doble de abrazos, de besos, doble de viajar. 2 gafas de marca por 99,50 euros o 10 cuotas de 9,95 euros al mes, solo en Opticalia. Opticalia Fernando, igual que siempre, mejor que nunca. Nova Vida, cuidamos de los que más quieres, porque un pequeño gesto marca la diferencia. En el trato, en la compañía, en el personal, en el entorno, en el ocio y hasta en la comida. Nova Vida, cuidamos de los que más quieres. La Deportiva, como decíamos, solo suma 4 puntos en los últimos 6 partidos. Contrasta con los 15 que cosechó en la primera docena de encuentros de la Liga. El domingo caía por primera vez en casa, no lo hacía desde el 20 de mayo, pero hay buenas noticias, porque Naranjo, un activo muy importante, y Paris Adot también han vuelto ya a los entrenamientos, incluso Copete después de la sanción. El sábado, duelo en Cartagonova. El segundo capital blanquiazul coincidió con su técnico a la hora de lamentar los errores del propio equipo para explicar la derrota del pasado fin de semana ante un rival que
no fue superior en el terreno de juego. Río Reina también habló del próximo partido ante el FC Cartagena. Sí, empezaron mal, pero ya sabemos todos cómo es la segunda, que ganas tres partidos te metes arriba, pierdes tres partidos te metes abajo. Por eso, como te he dicho antes, tenemos que ser conscientes de que estamos en una situación privilegiada y que tenemos que seguir trabajando día a día con humildad y como hemos hecho siempre para seguir adelante. Recordamos también a los seguidores de la Sociedad Deportiva Ponferradina que hay viajes programados para poder asistir al encuentro de este próximo sábado a las 9 de la noche en tierras murcianas. Nuevo técnico destituido en la segunda división tras la derrota en Burgos, 1-3, Nacho Ambriz deja de ser el técnico del Huesca. El equipo aragonés es decimosegundo, 15 puntos, a 4 del playoff y a 9 puestos de ascenso directo, después de descender de primera división en la última temporada. Solo ha ganado uno de los últimos 5 encuentros y no vence en casa desde el 22 de agosto. Hablamos ahora del Ciudad de Ponferrada. Solo 4 equipos tienen pleno de victoria en la Lez Plata. Entre esos 4 se encuentra el Ciudad de Ponferrada, además de Zornoza, el Alega, el Ourense. El equipo berciano está sorprendiendo en el arranque. La próxima cita del fin de semana será en Zamora, ante el Zamora Enamora, que va quinto con 2 victorias y una derrota. Los blanquiazules van segundos en la clasificación. Nova Vida les ha ofrecido la información deportiva. Son las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología para las próximas horas en la comarca del Bierzo. En principio, cielos despejados con una nubosidad variable, en principio sin precipitaciones, pero con bancos de niebla y brumas matinales, con unas temperaturas mínimas que no descenderán de forma significativa y que van a ascender ligeramente en las máximas. Heladas débiles en zonas de montaña, vientos flojos variables. Me preocupa mi padre. Está mayor y no tenemos tiempo para cuidarle. Nos pasaba igual con mi madre y ahora vive en la residencia Mirador del Cúa de Cacabelos. Estamos muy tranquilos porque ahora está en las mejores manos y ella está muy contenta. Residencia Mirador del Cúa de Cacabelos, un lugar para vivir. Que veis la combinación ganadora del último sorteo de la Bonoloto, formada por los números 3, 6, 9, 32, 41 y 49. Complementario 44 reintegro para el número 9. El agraciado en el sorteo de la 11 ha sido el 85.757. Y vamos a dejar con música el sonido de una coral, la coral Tomás de Luis de Victoria, que este fin de semana actuó en San Miguel de las Dueñas. Es una coral de la Universidad Pontificia de Salamanca. Con su sonido las dejamos. Regresamos a las 20 horas con nuestra compañera Silvia Nogueira. Hasta entonces.